Finalmente comenzamos este encuentro. Tenemos a Frijolito contra Pinem. Frijolito usando a Banjo contra Cloud en este matchup en Pokémon Stadium 2. Vemos un Frijolito que presiona bastante el Edge. Quiere confundir bastante a Cloud para poderle hacer la mayor cantidad de daño posible. Excelente parry por parte de Frijolito. Sin embargo, Cloud consigue meterle un forward air. Rápidamente Frijolito quiere resetear el neutral, pero Cloud se ve bastante fuerte presionando con ese side beam. Y SFR quiere agregarle lo que es su cross slash cargado, pero no es posible. Vemos ahí reset de nuevo del neutral y esa granada va a ayudar a que Frijolito se salga del combo. Excelente granada con combinación de side B por parte de Frijolito Backer, que pone en situación complicada a Cloud. Ner que regresa a Cloud a la plataforma y ese side B casi elimina a Cloud. Vemos ahí mucho daño por parte de Frijol, ambos personajes en 130%. Sin embargo, ese neutral B de Cloud cargado va a terminar con el primer stock de Frijolito, poniéndolo en una situación de desventaja. En este momento se ve presionado a eliminar a Cloud. Sin embargo, vemos ahí un Frijolito que no consigue conectar un grab, pero rápidamente es castigado por Cloud. Cloud 153%, Frijolito no encuentra la manera de poder. Y ese Fer efectivamente elimina el primer stock, dándole más tranquilidad a Frijolito. 67% a 0% de Pine. Pine ahí se deja castigar por ese par de combo de jabs. Vemos ahí un Pine que quiere hacer daño. OP por parte de Pine, que pone a Frijolito en una situación complicada. 94%, si bien el side B no lo puede castigar. Down Smash que sí consigue castigar con ese tilt, pero no es suficiente. No es suficiente la cantidad de daño que necesita Frijol. Lo eleva hasta 40, combo de jabs. Pine teniendo escudo, Smash que conecta y consigue hacerle bastante daño a Frijolito. Lo manda lejos de la plataforma, quiere regresar, regresa con ese side B. Excelente forma de regresar, muy segura por parte de Banjo. Sin embargo, ese 127% es peligroso, ya que con cualquier golpe Frijolito puede salir lejos de la plataforma. Vemos ahí, se resetea el neutral, Frijolito 141%, cross slash cargado que no conecta, up smash que se interrumpe con ese tilt de Frijolito de Banjo-Kazooie. Vemos otro cross slash que al final sí termina conectando. Backer por parte de Pine, que consigue el segundo stock, dejando a Frijolito en una situación complicada. Vemos ahí ese side B que entra. Excelente OP por parte de Pine, que consigue agarrar a Frijolito en el último hitbox de invulnerabilidad. Vemos ahí bastantes follow-ups por parte de Pine. Neutral B completamente cargado, se viene ahí el Sai B después de granada que no consigue conectar. Sin embargo, Frijolito no se rinde. 96% Pine, puede que lo elimine en cualquier momento. Backer por parte de Pine, que define este primer encuentro. Vemos el cambio a Olimar por parte de Frijolito. Vamos a ver si este cambio le ayuda. Comienza este encuentro. Vemos ahí Frijolito jugando ya un poquito más paciente, un poquito más seguro. Sin embargo, Cloud se hace presente con ese combo de jabs, elevando a Frijolito a 26%. Vemos a Cloud por arriba de las plataformas, bastante lejos de Olimar jugando un juego bastante campi.
ahí teniendo a las cuerdas a Cloud, le pega el Pigmen amarillo, pero no es suficiente. Y lo manda lejos y el primer stock lo define Frijolito con un 31% de ventaja, eliminando a Cloud muy rápidamente. Cloud se hace presente con ese, con esos dos Fers. Sin embargo, Frijolito también puede hacer mayores cantidades de daño, 43%, 81% Frijolito. Tres stocks ahí, campeándole en el medio de la plataforma de... En el medio de stage de Battlefield, perdón, vemos ya un Cloud cargado que consigue sacar el Psybee cargado, pero no lo conecta desafortunadamente. Hay que cambiar los parámetros de los sponsors que no están bien. Ya en este momento ya los cambié bien. Vemos ahí un Frijolito que quiere ya gimpear a Cloud. ¿Será que lo consigue? No consigue gimpear a Cloud, sin embargo consigue hacerle bastante daño, 114%. Parecer Olimar es la solución. Perdón chicos, estoy un poquito enfermo. La solución para Cloud, que rápidamente contesta de manera brutal. Así, efectivamente, Olimar tiene la forma de campear más duro. Y no vi lo que le hizo porque volteé a ver de repente, pero estuvo muy imbécil. Consigue conectarle el stock. Y backer por parte de Pine, que consigue el stock de Frijolito. Vamos a último stock en Battlefield. Viene cargado su Limit. Y Limit mi neutral que conecta y eleva a Frijolito a 35%. Frijolito campeándole un poquito más en el centro del stage de Battlefield. Tirando los pingmis, le conecta el blanco. Sin embargo, Pine se deshace rápidamente del blanco porque sabe que le hace mucho daño. Y le conecta un OP para hacerle daño. Le hace un... no sé si fue down throw o back throw. Me parece se vio como un down throw. Salió para abajo. Aquí Chief Joel mandándole saludos a Frijolito, que lo quieren mucho. En un momento se lo comunico, no te preocupes amigo. Vemos ahí un Frijolito bastante presionado. ¡Y se va a caer! Y lo eliminó completamente, dándole el segundo encuentro a Pine. Frijolito no se lo espera. Frijolito dándole con todo. Vamos ahí el bailecito del Double ML. En este weekly, en este hermoso weekly. No te preocupes, Joel. En el momento en el que Frijolito termine, yo le paso tu mensaje, ya que interrumpirlo entre match, pues luego no me parece lo más. Vemos el cambio a Olimar una vez más. Parece que Frijolito quiere quedarse con Olimar. Empezamos este segundo, no, tercer encuentro. 2-0 a favor Pine aquí en esta hermosa ciudad de Querétaro. Vemos ahí un side B conectado por parte de Cloud. Sin embargo, el daño en Frijolito se hace presente, 97% a 53%. Neutral B con Limit cargado que conecta y lo eleva a 110%. Frijolito está en una situación complicada. Un buen backer iba a ser stock para Cloud. Vemos un Frijolito que está de alguna manera presionado y casi elimina el stock con ese upper de Pikmin morado. ¿Se va? ¿Sí se va? No, no se va. A pesar de que era el azul, no se fue. Tira el blanco y el azul a un lado, no sé por qué. Y le pega al morado. Frijolito ahí intentando spamear Pikmins lo más seguro posible, pero ese up smash va a ser suficiente para eliminar el stock de
Frijolito, vemos un Frijolito que hace un upthrow con azul y consigue el stock, poniendo este match parejo en stocks. Sin embargo, ese OP va a empezar a castigar mucho a Frijolito. Pine ahí no quiere dejarse agarrar de los pines, sin embargo, rápidamente es castigado por Frijolito, que se queda en la plataforma. Y vemos un castigo constante por ambos, aprovechando la plataforma, tanto de Pine como de Frijolito. Vemos un Frijolito que empieza a presionar bastante, sin embargo, el spacing no es suficiente. Pine está a punto de gastar su limit, porque si no, últimamente, si no gastaba su limit, lo iba a desperdiciar. Backer por parte de Pine, que pone a Frijolito offstage. Otro backer que pone a Frijolito ya en una situación más complicada. Pine no lo quiere dejar regresar. Ese backer está muy fuerte. Cross slash que conecta y pone así a Frijolito en una situación más complicada. Pine ahí buscando ese constante backer en la orilla. Vamos a ver si Frijolito puede llegar a leérselo. Cross slash a spot touch, seguido de un dash attack que elimina a Frijolito, poniéndolo en su última stock. Quizás esto sea todo para Frijolito, quizás no, esperemos que no. No, Frijolito irá a losers y bueno, me parece que puede todavía hacer algo. Frijolito ahí teniendo porras en el chat. Backer 158%, tiene el límite, se lo conecta y sí le logra hacer el daño. Sin embargo, le lee el recovery y lo elimina con ese spike 3-0, llevándose el juego Pine.